Miguel Frigenti, convaleciente, aclara cuál es la dolencia que le ha llevado de urgencia al hospital. Miguel Frigenti ha pasado unas horas muy críticas. El colaborador de Salvame no ha tenido más remedio que acudir al hospital por una infección, y ha contado cuáles han sido las consecuencias. Está siendo un fin de semana horribilis para Miguel Frigenti. El colaborador de Salvame ha preocupado a todos sus seguidores de Instagram al subir una fotografía el pasado sábado desde el hospital. El joven, dolorido, confesaba que tenía una infección y que no era nada grave, y tras múltiples pruebas y medicamentos en vena, por fin, sabemos cuál es la dolencia por la que ha terminado en el hospital. El ex concursante de Secret Story, aún convaleciente, ha contado todo con pelos y señales lo que le pasa, y ha agradecido de corazón todo el cariño que le han brindado sus seguidores. Miguel Frigenti padece pielonefritis aguda, una infección en la uretra que afecta principalmente a los riñones. Sus causas pueden ser diversas, pero uno de los principales motivos de esta dolencia es la presencia de bacterias en la orina. Tengo pielonefritis aguda. Me duele toda la zona del riñón derecho, y me están poniendo antibiótico para la infección y calmantes para el dolor. Este es el colofón a una semana de mierda. Debería haber mejorado algo desde esta mañana, pero he ido a peor. No podía ni estar tumbado en la cama del dolor que sentía por la parte baja de la espada. Espero mejorar, ha escrito Miguel Frigenti para sus más de 195.000 seguidores. Pero desgraciadamente, el tormento ha ido a más, y la infección ha derivado en lumbociatalgia aguda, un dolor que se produce en la zona baja de la espalda, y que tiende a irse también hacia las piernas, la cadera y el glúteo. En los casos más extremos, puede afectar al nervio ciático y ocasionar limitaciones funcionales, pero si Miguel Frigenti sigue a rajatabla las recomendaciones de los médicos, estará dando guerra dentro de muy poco tiempo. Reposo relativo, calor local al mínimo y antibiótico durante 10 días es lo único que necesita el colaborador televisivo para estar al 100%. El